Amigos, bienvenidos. Esta es la noticia leída desde la fe. Soy Fray Nelson Medina. Hoy vamos a comentar sobre una ilusión óptica. ¿A qué se llama una ilusión óptica? Pues es una disposición gráfica que produce a tus ojos una impresión que es falsa. Y hay muchas, hay, yo me atrevo a decir centenares de ilusiones ópticas que son bastante conocidas. Por ejemplo, si un conjunto de líneas paralelas lo ves solamente las líneas, pues las ves como líneas paralelas. Pero si pones en el mismo dibujo algo parecido a un círculo, como decir un sol del cual salen muchos rayos, resulta que las líneas que antes te parecían paralelas, ahora las ves como si estuvieran curvas, como si hubieran sido curvadas por, por esa por esa nueva imagen que se ha sobrepuesto. Es un ejemplo muy sencillo y muy conocido de ilusión óptica. Pero yo quiero referirme aquí a otra ilusión óptica, que es la que tiene que ver con la prolongación de las protestas. Me refiero nuevamente a la situación en Colombia, una situación obviamente preocupante para todos los que vivimos aquí y para tantos que aman este país. ¿A qué me refiero concretamente? Resulta que las protestas tienen vida propia. Las protestas tienen eh, una evolución. De manera que cuando un mismo fenómeno empieza con unas motivaciones y luego va evolucionando con otras motivaciones, es muy fácil tener la ilusión óptica de que las personas que respaldaron las primeras protestas con unos motivos específicos, también están respaldando lo que ha nacido de esas primeras protestas simplemente por la continuidad cronológica, la continuidad temporal que se ha dado entre unas y otras. Me explico, en el caso de Colombia, las protestas todos sabemos a raíz de qué empezaron. Empezaron con el descontento generalizado, yo diría la inmensa mayoría de nosotros teníamos un descontento profundo contra dos cosas. Primero, lo más visible, la reforma tributaria. Y segundo, ¿qué se va a hacer con un país en el que el número de personas en pobreza absoluta ha aumentado en términos de millones a raíz de la pandemia y no se ve que aparezcan, llamémoslo así, soluciones? El descontento ante la pobreza y la desigualdad y la llegada de la reforma tributaria dispararon las protestas. En eso estamos de acuerdo todos y posiblemente todos estamos de acuerdo en que era necesario manifestarse. De un modo o de otro, ya el modo tal vez uno podría disentir, pero que había que hacer algo y que había que mostrar el descontento, estamos de acuerdo. No es entonces extraño que miles, miles y miles, de personas, principalmente jóvenes, estudiantes universitarios, por ejemplo, se hicieran presentes en las calles. Resulta que el gobierno retira la reforma tributaria, pero las protestas siguen. Y es ahí donde se produce la ilusión óptica, donde puede parecer que como hay una continuidad, las mismas personas que respaldan lo del principio respaldan lo que sigue. Porque las siguientes protestas, por ejemplo, se volvieron... Muchas de ellas directamente contra la policía. No se nos debe olvidar que en una noche fueron eh, vandalizados y fueron incendiados 16 de estos centros de atención inmediata de la policía que se encuentran en distintos barrios. Entonces ya la protesta se volvió contra la policía. Y ya uno puede preguntarse si las miles de personas que salieron pacíficamente a protestar, a marchar el primer día, el segundo, el tercer día, también están de acuerdo. Con que se encierre a unos policías para tratar de quemarlos vivos, cocinarlos a fuego en una estación de estas. Y luego viene el paro camionero que intenta producir bloqueos y desabastecimiento. Yo me pregunto nuevamente si las personas que participaron en la protesta contra la reforma tributaria también quieren, también les interesa que haya desabastecimiento para llevar al colapso a la sociedad. Y después entonces. Viene la protesta de la Minga, es decir, de, de esta marcha indígena en la ciudad de Cali, con atentados a población civil por parte de ellos. Y nuevamente hay que preguntarse si toda la gente del principio está de acuerdo con que se haga esa clase de protesta en Cali. Así que, por favor, tener mucho cuidado, evitar las ilusiones ópticas. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina.